Bienvenido, señor del 29. Eh, como se lo prometí, y lo prometí deuda, y eh, voy a hacerle el tutorial para acceder al frame data de los juegos. De hecho, para decirlo mucho mejor, acceder a los frames del juego y hacer uno su propio frame data, en este caso de Killer Instinct. Como anteriormente mencioné, lo prometí deuda, yo cumplo mis promesas, y sé que te tengo que comentar el video que tú me hiciste relatando mi pelea contra tu ex maestro MTK pero eso lo vamos a dejar para un poco más adelante, Juan. De, de verdad disculpa se me ha olvidado pero yo creo que hoy día mismo lo voy a hacer te voy a comentar eh, ya mira, sin tanto preámbulo te voy a decir al toque nomás, al grano, mira lo que tú necesitas es el SNES 9X, un emulador que te permite... Que te entrega toda esta herramienta de frame, que sé yo. Te recomiendo la versión 1.6, que es la que estoy utilizando yo. O esa o más nueva. Desconozco si las versiones anteriores tienen esta herramienta. Yo creo que sí, pero para irse a la segura descarga 1.6 hacia hacia adelante. Ya, al grano. Lo que tú necesitas es ir a input, a customize hotkeys y a la página 1. Solamente necesitas... Eh, eh, asignar teclas de la página 1. Ya, tú vas a necesitar el pause. el pause yo lo tengo como espacio. Vas a necesitar el frame advance que yo lo tengo como F. Te voy a estar explicando inmediatamente para qué sirven. Vas a necesitar el show preset keys que yo lo tengo el I para inputs, por así decirlo, así lo tengo yo. Y el movie frame count, yo lo tengo con la C de count o m también puede ser por móvil como tú quieras lo otro que vas a necesitar es asignar eh, slot de save load porque, vas a, porque de repente te puede equivocar en algo y vas a necesitar save load yo con tres save load con tres slots estoy listo así que yo tengo aquí el número uno para save y el número 4 para load del slot 0 el número 2 lo tengo para save del slot 1 y el 5 lo tengo para load del slot 1 y así demás más que me entendiste sería inteligente eh, bueno, eso necesitamos. Ya, te voy a explicar esto. Pause. ¿Qué es lo que hace el pause? Obviamente te pausa la wea. <laughs> te pausa en, en un frame exacto. Y el, y el frame advance te avanza frame por frame apretando la letra F. Tú apretas una F y digamos que tú te detuviste en el frame número 500. Aprietas F y te pasa al frame 501. Si te quieres devolver, no existe un botón para devolverte un frame anterior. Por si acaso, es por eso que se utiliza el save load. ¿Ya? El show preset keys, que este no es tan in indispensable, pero yo te recomiendo usarlo, que es esto, mira, es esto que está, que está ahí bajito, que cada vez que yo aprieto una tecla, se, se ve ahí, ¿cachai? Pero es una combi, qué sé yo. Una combi maravillosa de Yago, no me salió. Pero ahí abajo te van a salir las guaira, ¿cachai? Entonces volvemos acá. Y la activas con el botoncito. Y el Movie Frame Count, que todavía no te lo puedo mostrar porque no estamos grabando una película y ahora vamos a grabar una película. Es una herramienta que nos permite ver los frames eh, contabilizados ahí abajo. Listo. Necesita esos botones: 1, 2, 3, 4 y mínimo 3 slots de Save Loads. Eso para empezar. ¿Para qué grabar una película? Decís tú, ¿no? Aquí te voy a explicar. Tú te vas a Movie Play, perdón, Movie Record. Grabar película. Te dan dos opciones. Uno, grabar desde el reset, que no te lo recomiendo porque la verdad es que tú vayas a grabar desde ahora. Por ejemplo, yo quiero, digamos, quiero saber el frame data de Yago. Me voy a, aquí a la zona de práctica y coloco record from now, desde ahora. Ahora, si tú quieres hacer un task, por ejemplo, tienes que hacerlo record de, 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 desde el reset. Tú presionas aquí le das OK, el juego se va a recitar automáticamente y te va a contar ahí los. Eh, los express correspondientes. Ah, lo otro, antes de grabar, se me había olvidado. Antes de grabar tú siempre coloca pause. Yo apreté el espacio en este momento, apreté el pause y save. Yo le puse save en el primer slot. Eh, movie Record record from now, desde ahora vamos a grabar, no desde el reset y vamos a browse aquí y por ejemplo vamos a colocarle frame ya ay, que ya le había puesto, que había grabado esta wey y me había salido como el hoyo, le vamos a colocar frame eh, espada por ejemplo, le, le vamos a contar los frames que tiene la espadita, entonces le colocamos guardar y le damos a ok, y la weá ahora empezó a grabar una película, estábamos en el frame 0 si, si yo aprieto F Va a ir avanzando frame por frame el jueguito ¿Cachai? Aprieto F, 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 F Y yo digo ya puta me pasé Bueno estoy en el 33 Aprieto mi load ¿Qué pasó? Ah ya yeah. Mira Me equivoqué en una cuestión Y es que no le tenía que haber puesto safe anteriormente Ay señor mira No quiero hacer el video de nuevo así que mira Hagamos todo esto de nuevo Todo esto de nuevo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Disculpa por este... Por este pequeño contratiempo. Nos vamos al toque. Ah, el Apreto los cuatro no Listo, ya estamos acá. estamos acá, mira. De nuevo. File. No, no, antes, antes de movir file, pause. Eso sí, esencial. Antes de hacer la película, tú le pones pause. Ahora sí, te vas a grabar eh, película. Grabar desde ahora. Bros. Ahora ya le voy a poner otro nombre. Pene, pico, Tula. ¿Sí? Guardar, ok. Y ahora sí, empieza la película desde el frame 0. Estamos en pausa y ahora se le coloca save porque este es un save que se hace dentro de la película. Es muy diferente un save dentro de la película que uno que no está en la película. Ya yeah. estamos en el frame 0. Le colocamos save. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar a apretar F y ahí va a estar el contador de frames. Se va a ir avanzando. Ya me pasé. ¿Cachai? Si tú te pasaste en algún momento y querís volver atrás, tienes ahí tu save. Y la película se reanuda. Nosotros podemos grabar todo esto como a la vez no. Eh, utilizamos la película más que nada porque solamente en modo película va a salir el contador de frame. Ahora, hagamos el... la espadita. Entonces, ¿cómo es la espada? Uno para atrás y X, ¿cierto? Entonces. Yo mantengo el de adelante. Ahora mismo, sé que tú no lo estás viendo, pero yo estoy apretando la flecha de adelante en el joystick. Ahora, sin soltar la flecha, voy a apretar F. ¿Cachai? Y entonces aquí, el primer frame se anotó que yo apreté... Que yo apreté la flecha hacia adelante. Y ahora, no cometas este error. Si quieres hacer una 1, hagas esto. Ya, primer frame, el de adelante. Segundo frame, estoy apretando el de abajo, voy a apretar F. Ya, tercer frame, voy a apretar el de atrás y cuarto frame, voy a soltarlo y voy a apretar el X, ¿cierto? Porque así se hace la, la espada de este no. Entonces, yo voy a avanzar ahora y no lo hizo. ¿Por qué? Porque así no se hacen las U eh, en el juego. Le pongo pause, ahora le pongo load y volvemos al frame 0. Los, las U se hacen así. Primer frame hacia adelante, carajo, me equivoqué. No importa, le pongo ahí load. Primer frame hacia adelante, segundo frame adelante y abajo, tercer frame abajo, cuarto frame abajo y a la izquierda, quinto frame eh, hacia atrás. Y ahora sí, en el sexto frame yo presiono X y ahora debería hacer la espadita. Ahí la hace, ¿cierto? Ahí la está haciendo. Entonces, vamos a volver y vamos a contar los frames en este momento. Ya. Primero que todo, hacemos otra vez la U. Ah, primer frame ahí, segundo ahí, tercero ahí, cuarto ahí, quinto ahí y sexto ahí. Entonces, en el sexto frame yo presioné la X. Así que vamos a contar desde el 7 en adelante cuántos frames se demora en golpear, ¿cachai? Entonces tú ahora no tienes que hacer uso del joystick, ya presionaste todos los botones que tienes que presionar. Así que le damos F, y damos un frame, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16 Mira, esto es muy interesante. En el 16, el Fulgor ya se movió para. O sea, ya hizo esa animación de que está recibiendo un golpe, pero el impacto todavía no aparece, ¿cierto? No importa que no aparezca todavía. Eso quiere decir que la espada de Yago tiene 16 frames que se demoran a atacar. Y ahora, el impacto lo da en el frame justo después en el 17 pero son 16 frames los que los que se demora esa espada en llegar a, al enemigo independientemente de donde esté si está lejos está cerca obviamente le tiene que llegar ahora a partir del, de, a partir del impacto uno debería empezar a contar los frames de recuperación que serían uno con el impacto 2 3 4 5 6 7

Te va a requerir mucho más esfuerzo de lo que estoy haciendo yo porque tienes que conectar otro joystick también y colocarte en modo tournament y cubrirte con el enemigo a ver en qué frame podéis cubrirte, en cuál no y ese tipo de cosas. Ahí puedes ir jugando tú. Por ejemplo, en el frame... Ponte tú, en el 25 atacó, pero ¿me puedo cubrir en el 24? ¿O me puedo cubrir en el 26? ¿Cachai? Eso tenés que ir jugando tú. Te recomiendo que veas un video de Frame Data que te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video, que es muy instructivo y de pasada aprovecha de verte el video entero. Yo te voy a dejar un link con el, el minuto exacto donde un tipo empieza a explicar el Frame Data y las cosas que uno necesita anotar en un juego de pelea. ¿Cachai? Como te digo, es mejor que veas el video entero porque es muy educativo y tú que eres una persona que le gusta los juegos de pelea más que nada por, por su estrategia. Enriquecete con ese video a, eh, voy a colocarle play a esto. Enriquecete con ese video y aprende, porque bueno de verdad ese video es muy bueno. Quizás la mayoría de las cosas ya las sabes, pero estoy seguro que hay muchas cosas de ese video que no sabes de juego de pelea. Y sin nada más que decir nada, si te queda alguna duda, no dudes por favor en decirme y yo te hago un video de respuesta. Por fin pude arreglar una cuestión de mi computador y ya puedo hacer este tipo de video, weón. Bueno. Eh, eso, te mando un abrazo enorme querido amigo, que viva Lulfox y eres terrible malo para el que saco wea.